Valeria es una chica muy humilde, quiere ayudar a su mamá, es muy fuerte porque a pesar de eso tan fuerte que le ha pasado, no se ha rendido y aún así ha seguido. ¿Qué ha pasado, pues? ¿Por qué estás tan feliz? Parece que desde mañana voy a trabajar. En un papel decía que se necesitaba una señorita. Y yo ya no lo cerré. La señora dice que medio tiempo nomás es, pero ese platito nos va a ayudar en algo nomás. César es un personaje que lamentablemente tiene esta falencia psicológica en el sentido de sentirse menos, o lógicamente le hacen sentir menos, y por lo cual genera todo un aspecto negativo. Hola. ¿Por qué tan tarde? Hace una hora que tenías que estar aquí. Mi casera de los chocolates no había salido, he tenido que subir hasta la tablada. Básicamente manipula el detalle de ese supuesto cariño que se le puede haber dado a una niña que genera este grado de necesidad económica y este ser, que es César, se aprovecha de todas estas circunstancias, ¿no? Disculpes, mi hermano. No te preocupes, no pasa nada. Toma. Gracias, pero no puedo aceptar esto así No nomás. pasa nada, tranquila, vale. Además, tú eres de mi confianza. Tómalo como si fuera un regalito que algún día me lo vas a devolver. Ahora que yo he interpretado a este personaje, creo que es muy difícil hablar. Sientes incomodidad, sientes pena, sientes dolor, sientes tantas cosas al mismo tiempo que no sabes cómo decirlo. Y todavía sientes que una persona no te va a entender. Octavio, tranquilo. Te perdono. Solo te voy a pedir una cosa. Por favor, cuídala harto, tu hija. Que no viva lo que yo estoy viviendo. Al final de ser más que actores, también somos humanos. Y eso básicamente nos ha identificado el hecho de poder sentirnos un poco en ese riesgo y en esa posición de papá, porque yo también tengo una hija de una edad de 11 años, que básicamente uno se pone a pensar qué pasa si es que se encuentra con un personaje de estas características. Entonces fue muy complicado hacer una de las escenas. Y creo que ese es un poco el riesgo que nosotros a nivel actoral tenemos que introducirnos y que tenemos que justamente asumirlos como tal. Y como has trabajado tan bien, te voy a dar un regalito, ¿ya? Pero no le vas a contar a nadie, va a ser un secreto. Esto es para vos. Yo creo que con este cortometraje vas un poco más allá de las noticias que solo te muestran cosas trágicas de una manera tan explotada, que con este cortometraje no solo te muestra el abuso, sino que te muestra una historia que es para entender mejor este tema. Valeria. Señora, le juro que yo no he hecho nada. Le juro que nunca más voy a volver. Tranquila, no he venido a reclamarte nada. Sé lo que ha pasado y lo que has pasado. Uno de los grandes problemas que tenemos como sociedad es que somos muy egoístas en lo que hacemos. No somos capaces de poder entender las cosas a partir de la comunidad, sino de nosotros mismos. Si a mí me afecta, entonces recién tiene valor. Si a mí no me afecta, ¿qué me importa? Y creo que no es así. Y este cortometraje, Valeria, realmente nos muestra de que hay que asumir esto no solamente a nivel personal, sino a nivel de comunidad. Me han pagado.
Por favor, quiero que con esto vayas a ver al doctor. ¿De verdad me quieres dar todo esto, hijita?